¿Estamos? Dile que baje la mano para yo saber. ¿Estamos? Bájale, que baje la mano el camarógrafo para saber si estamos en queue. Que baje la mano él. What have I got to do? Stand out here all night? Wait a minute. No, please, Terry. No, come on, Terry. Please, Terry. Just very funny. Okay, we're gonna start right now. Like a little bit of shit on here. Okay, wait a minute, Terry. Here we go, here we go. Dame cue, sí. Que baje la mano el camarógrafo para saber. Amigos televidentes, estamos aquí con Terry Funk cuando sale al aire el programa. Ya es domingo. Quiero que sepan que acaba Terry Funk de pasar a la final derrotando a Rick Martel, lo que quiere decir que en breves horas se enfrentará a Carlitos Colón. When this program airs, Terry, it's already Sunday, which means that in a couple of hours you're going for the finals against Carlos Colón for the Universal title. In a couple of hours, do you realize the group of people that I had to wade through for this opportunity, this once-in-a-lifetime chance against Carlito Colón? But I have beaten the toughest competition. I have beaten Rick Martel. I have beaten Barry Windham. And now who have I got? I have got Carlito Colón. I said it before, that this island here is nothing more than a giant pig farm. That's right, a pig farm. Nothing but pigs live here. So how could you possibly have a world's class wrestler in Carlos Colón? I'm gonna go in there, chew him up and spit him out, because I am a Texan. I'm meaner than a rattlesnake, tougher than shoe leather, more dangerous than a hollow-eyed scorpion. Middle-aged and crazy, brother. Middle-aged and crazy. And the next, that's right, the next universal champion. I will never return to Puerto Rico ever again. How do you like that? Never will I ever return to Puerto Rico, because you people have absolutely not a gut in your body. You're yellow pigs. Bueno amigos, este señor, la verdad, yo no quiero meterme en problemas, yo ya no soy luchador. Este señor dice que pasó a la final derrotando a los mejores luchadores del mundo. Derrotando a los mejores luchadores del mundo. Dice que va a pasar sobre Carlitos Colón en breves segundos, en breves horas contra Carlitos Colón. Please, let me talk to the Puerto Rican people. I want to talk their language. Yes, I know a foreign language. I want to talk to you Puerto Ricans. Oink, oink. Oink, oink, I'm sure you yellow pigs understand that. And I'm gonna show you what a slob, a puke-faced idiot. Bueno amigos, la verdad que Terry Funk no me deja ni traducir. Could you let me translate to the people? Wow, señores, yo trato de hacer mi trabajo. Este señor falta respeto a uno. Vamos a tratar de traducir lo que él dijo. Que en breves horas él va a pasar sobre Carlitos Colón. Que él pasó sobre Barry Windham. Que él también derrotó. Bueno, dice que derrotó también a Ricky Martel. Y que todos aquí son unos puercos. Y Carlitos es un puerco. Le habló en ese idioma. Perdóneme si no puede traducir mucho. En breves horas irá Carlitos Colón contra este loco vaquero que le falta respeto a cualquiera. Seguimos con la mejor lucha libre del mundo. Damas y caballeros, lucha final por el torneo universal. El ganador será el campeón universal. Esta lucha todo vale, sin límite de tiempo, sin descalificación. Presentando a los dos finalistas. Primero, de Texas, Amarillo Texas, pesando 250 libras, Terry Funk. Y con un peso de 226 libras, de Santa Isabel, Puerto Rico, Carlitos Colón.
From Texas, Terry Funk. From Puerto Rico, Carlitos Colón. Referee Billy Caputo. Bien, amigos, ya han oído la presentación del encuentro más importante en esta cartelera, aniversario 86. El final de la eliminatoria, tenemos aquí enfrentándose por el título universal nada menos que al vaquero de Texas, Terry Funk, frente al orgullo de Puerto Rico, de Santa Isabel, el acróbata Carlitos Colón. Terry Funk, ante la mirada de todo el público, quiere hacer historia aquí en convertirse en campeón universal. La toma de nuestro director se enfoca a la fanaticada que vino a ver quién sería el campeón universal. Y vamos ya con la historia. Estamos listos para comenzar. Ahí está Terry Funk, loco como siempre. Carlitos lo busca. Billy Caputo, el árbitro, en el medio de los dos. Esta es la lucha final por el torneo universal. Y lo cierto es que Carlitos está bastante furioso, lanzó bastantes insultos antes de comenzar este encuentro, Terry Funk contra la persona de Carlitos Colón, y Carlitos loco por hacerlo que se trague esas palabras, Terry Funk, pero este inteligentemente salió del cuadrilátero. Bueno, muchos predicen que el ganador de este encuentro lo va a ser Terry Funk. Es el hombre que ha pasado en este torneo sobre nada menos que Barry Windham, pasó también sobre Rick Martel y ahora quiere pasar sobre Carlitos Colón. Este es el todo por el todo, la final del torneo universal. Vamos a ver lo que sucede. Terry Funk presiona el encuentro, golpea, Carlitos en apuro, lo tira, revira, el esquinero viene. ¡Wow! Lo pasó por encima, patada al abdomen. ¡Wow! Está en columpio Terry Funk. Cayó enganchado y cayó fuera del ring. Y este señor, a la verdad, Hugo, que está loco de remate allí, va persiguiendo un fanático que le dio un baño de cerveza. Y a la verdad que este señor pierde la calma, bueno, muy fácilmente. La verdad es que un fanático le tiró un objeto. Criticamos a ambos, al fanático por tirar lo que tiró. Y Terry es bien violento también. Vamos a ver lo que sucede. Terry Funk explosivo. En esta lucha no hay descalificación, sin tiempo límite, todo vale. No se puede parar el encuentro, tiene que haber un ganador y el ganador será el campeón universal. Y ahí lanzó una silla sobre el cuadrilátero Terry Funk, pero no alcanzó su objetivo, que era Carlitos Colón. El árbitro Billy Caputo sacó rápidamente la silla fuera del cuadrilátero y ahora le está haciendo indicaciones de que el encuentro es sobre el cuadrilátero, que tiene que regresar, y le está aplicando el conteo. Este encuentro va a ser candela. Compañero Liu, ¿qué nos podrías analizar de este encuentro que todavía no ha empezado, pero ya se ve, despunta, que va a ser violento? Sí, este va a ser un encuentro muy violento. Carlitos Colón ha tenido un entrenamiento bárbaro. Sabemos de lo difícil que es luchar con Funk, pero esperamos que Carlitos Colón pueda dar una buena demostración. Y sabemos el deseo que tiene Carlos Colón por ese cinturón. Y Carlitos Colón buscando a Terry Funk, quien rehúye tratar de llegar al centro del cuadrilátero para tener un encuentro con él, y ahora están tratando de bocear, y Carlitos le ha aplicado dos jabs consecutivos a la cara y continúa atacando. Falla Terry Funk, la derecha de Carlitos, y va el cabezazo, se va la lona Terry Funk. Y rápidamente intenta el toque de espaldas, 2 segundos. Árbitro Billy Caputo presiona fuerte, el boricua está ante su público reunidos aquí en el estadio Irán Bithorn para el cierre de aniversario. ¿Ganará Carlitos o ganará Terry Funk? Se va a saber en breve. Lucha que no tiene tiempo límite, todo vale. Y lo cierto es que Carlitos Colón ha llegado lleno de deseos a este encuentro, ansioso por cargar con la victoria, pero tremendo el palmetazo al pecho que le ha dado Terry Funk. Hasta acá pudieron escucharlo ustedes. ¿Qué te parece, compañero Elío, el estilo violento de Terry Funk? Mira cómo lanzó fuera del ring a Carlito. No, ha sido muy violento, Hugo, y pudimos oír claramente los golpes tan fuertes que se están propinando ambos luchadores. Recuerden que es por el campeonato universal y Carlitos Colón desea tener ese título, pero también Funk lo desea. Lo enterró de cabeza, rompecuello contra el piso. Moyano, tu opinión de lo que acabamos de ver en la pantalla. Y lo cierto es que lo llevó ahí, ese piso es de madera y bastante duro. Y ahí está castigando a Carlitos Colón, aunque ustedes no pueden ver en el
En la toma que tenemos en estos momentos, le estaba pegando sobre la cabeza y ha subido nuevamente al cuadrilátero. Ahora Terry Funk, Carlitos fuera del cuadrilátero. Lo azotó duro. Duro y fuerte. Presionando Terry Funk. Es malcriado, es atrevido, es medio loco y tiene a Carlitos en apuros. Lo enterró de cabeza y ahora está masacrando la cabeza de Carlitos. Cae malamente fuera del ring. El boricua todavía resentido de sus fuertes encuentros. El último que sostuvo contra Abdullah, precisamente anoche, donde le abrieron la cabeza, la nariz, la frente. Y Terry Funk está capitalizando, aprovechando que Carlitos está un poco lastimado. Ahí está el acróbata siendo lastimado. Terry Funk podría ser el nuevo campeón universal. Empuja, lo choca de cabeza. Y se fue allí Carlitos Colón al piso del tablero que hay fuera del cuadrilátero. Lo llevó violentamente contra la esquina Terry Funk. Carlitos sangrando por la frente y tiene que subir la cuadrilátero. Está aplicándole el conteo el árbitro Billy Caputo. Terry Funk esperando que regrese el cuadrilátero Carlos Colón. Profesor Eliu, Carlitos está bastante lastimado. ¿Qué esperanzas o qué oportunidad tú le ves de recuperarse contra este malvado Terry Funk? Bueno, yo te voy a decir, Hugo, yo espero que Carlitos se reponga, porque Carlitos es un hombre de mucha recuperación, pero sabemos que Funk es muy fuerte y además, mira, es un hombre violentísimo con todo el mundo, hasta con el público. Moyano, fuerte el encuentro que estamos presenciando. Hugo, y le pegó un foul ahí a Carlitos Colón, el árbitro le estaba llamando la atención. Recordamos, en esta lucha no hay descalificación. Todo vale, tiene que haber un ganador sin límite de tiempo. Interrumpimos las palabras un momento para oír ese anuncio. Todo vale en este encuentro, lucha sin descalificación y sin límite de tiempo. Ahí está Terry Funk aplicándole una dormilona a Carlos Colón. Cayó en la dormilona, Carlitos. Puesto en la dormilona, Carlitos a punto de irse a dormir al país de los sueños. Terry Funk lo presiona. Presiona Funk. Carlitos en dificultades. Terry Funk alando por los cabellos. Presiona Funk. Agarra por el pelo de nuevo. El árbitro Billy Caputo poco puede hacer, ya que en esta lucha todo vale, amigo Moyano, no hay descalificación. Se está aprovechando Terry Funk y le está buscando la vuelta al árbitro para aprovecharse y alar por el cabello a Carlos Colón, lo que debe producirle un fuerte dolor en la cabeza, ya que lo está alando bastante violento por la parte posterior a la cabeza, el cabello de Carlos Colón. Y aunque el árbitro hubiese visto el foul, significa que él no puede descalificar la lucha, ya que todo vale. Está Terry Funk diciéndole al árbitro que le chequee el pulso a Carlitos. Carlitos a punto de irse. Está a punto de rendirse Carlitos. Presiona, presiona Funk. Carlitos, está sangrando también Carlitos. Se está debilitando Carlitos Colón. Ahí está el árbitro Billy Caputo tratando de acercarse a preguntar y a tratar de coger el pulso de Carlos Colón, pero se desquitó Carlitos y fue el foul también ahí para Terry Funk. Y Terry Funk recibe foul y todo vale en esta lucha y se retuerce de dolor Terry Funk. Carlitos castiga, presiona contra el esquinero superior. De nuevo lo castiga Carlitos. Carlitos está sangrando, pero está echando el resto. Terry Funk en dificultades. Lo estrellan contra la parte superior. Ahí está el acróbata echando el resto. La sangre del boricua cabecea y su propia herida comienza a derramar más sangre. Terry Funk queda guindando. ¡Wow! ¡Se fue de cabeza! Tremendo el castigo que le está propinando ahora Carlos Colón a Terry Funk. Lo sacó de mala forma del cuadrilátero. Allí van ahora a seguir el encuentro fuera del ring. Y Carlitos Colón azotando contra el tablero ahí a Terry Funk. Lo tiene en malas condiciones. También está sangrando mucho Carlos Colón. Tremenda lucha. Fuerte el encuentro. Carlitos abajo del ring. Hemos perdido un poco
lo que están haciendo, nuestras cámaras no captan esa parte del ring. Terry Funk luce un poquito atontado, Carlitos presiona, lo vemos claramente ahora. Terry Funk fuera del área de ringside. Esta lucha todo vale, sin descalificación por el campeonato universal. El puertorriqueño ataca. Carlitos sangrando, Terry Funk ahora en el piso del estadio Irán Bistor. ¿Quién será el campeón universal? Estamos a punto de descubrir esa realidad. Y se ha extendido hasta el ringside la lucha. Allí está Terry Funk debajo de varias sillas. Ahí está tratando de echárselas encima a Carlos Colón. Pero Carlos Colón trata de aplastar a Terry Funk con esas mismas sillas que él estaba tratando de tirar. Carlitos está aplastando a Terry Funk. Terry Funk debajo de las sillas. Y Terry Funk ha quedado debajo de las sillas. Lucha donde no hay tiempo límite. Todo vale, sin descalificación. Y Terry Funk, el vaquero loco, está en dificultades ahora. Y el vaquero loco ha pasado un mal momento con Carlos Colón, quien se enfureció y comenzó a golpearlo. Y ahora va a bajar del cuadrilátero nuevamente a buscar a Terry Funk, quien se dio allí mismo el mismo con el tubo de la esquina. Y continúa Carlos Colón y lo va a sembrar. ¡Rompe cuello! ¡Wow! ¡Lo enterró de cabeza! Lo enterró de cabeza y hemos perdido. Tremenda la lucha, Carlitos dominando. Hemos perdido ahí la visión en la toma, pero aparentemente Carlitos está castigando a Terry Funk, quien se encuentra contra el tablero, lo está poniendo en pie y ahí viene a llevarlo hasta el tubo de la esquina del cuadrilátero y lo castiga de ahí con la cabeza. Carlitos empujando el encuentro. Terry Funk abajo del ring en el césped. Tira tierra. Entre la multitud están perdidos los dos, Carlitos y Terry Funk. No podemos divisar mucho lo que pasa en ese lado del ring. Carlitos presionando. Alcanzamos a ver parte de lo que está haciendo. Presiona. Cuidado. Aparentemente fue un foul. Carlitos presionando el encuentro. Está ensangrentado, pero todo vale en esta lucha. Y ha subido al ring Carlitos Colón, el árbitro Billy Caputo, amonestando a Carlos Colón. Está fuera del cuadrilátero Terry Funk y Carlitos bastante violento en esta parte del encuentro. Está sangrando por la frente, pero Terry Funk está en malas condiciones fuera del cuadrilátero. Allí lo vemos levantándose y el árbitro Billy Caputo aplicándole el conteo. Terry Funk doliéndose, recibió foul. Carlitos atacando a Terry Funk, adolorido. Tiene que haber un ganador, no hay descalificación. Cuidado. Todo vale, no hay descalificación. Cuidado los ojos. Carlitos, cuidado los ojos. Terry Funk, peligroso. Presionando ahí, el encuentro. Ahí Carlitos Colón está buscando a Terry Funk, quien está refugiándose en la cuerda, pero Carlos no hace caso de la amonestación del árbitro. Ahí se molesta con el árbitro Carlos Colón y son pocas las veces que hemos visto a Carlos Colón de esta manera sobre un cuadrilátero. Está bastante molesto y hasta el árbitro ha cogido su regaño aquí, su empujoncito. El todo por el todo. En esta lucha no hay descalificación, todo vale. Sin tiempo límite tiene que haber un ganador. ¡Wow! Hugo, y tenía tierra en la mano Terry Funk. Y se ha vuelto una locura. ¡Eso es! Tenía tierra en la mano. Hasta acá ha llegado el baño de tierra de Terry Funk, pero Carlitos esquivó muy bien cuando Terry Funk le lanzó la tierra y ahora está tratando de prepararlo para aplicarle la figura 4. Ahí lo tiene, Carlitos, presiona, ahí está, la figura 4, la figura 4, le pregunta si se rinde, Terry Funk grita, grita, Carlitos aprieta, aprieta Carlitos, Terry Funk, aprisionado, Carlitos aprieta. ¡Aprieta, Carlitos! ¡Aprieta! ¡Momento para la historia! Carlitos ensangrentado, aprieta. Y Terry Funk se agarra de la cuerda y ha llegado Terry Funk. Terry Funk está abajo del ring. ¡Wow!
Hugo, y lo cierto es que Dory Funk... ¡Cuidado! ¡Cayó encima de Terry Funk! ¡Dos segundos! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que pasa aquí? Dory Funk le ha dado un botazo a Carlitos Moyano. No hay descalificación en esta lucha. ¡Todo vale! Y Dory Funk ha subido al cuadrilátero con una bota y ha golpeado con la parte del taco a Carlos Colón, y está Carlos sobre el cuadrilátero. ¡Ahí está la cuenta! Va a tratar de producirle el control, pero no puede. ¡Se salió! ¡Todo Puerto Rico unidos con Carlitos! ¡Carlitos a punto de perder el encuentro! ¡Terry Funk luce superior! ¡El botazo que recibió Carlitos fue severo! Moyano, parece que Carlitos va a caer vencido aquí. Carlitos Colón ha estado en dificultades. Entró Dory Funk a poner su granito de arena, a tratar de ayudar a su hermano. Y Carlitos recibió un fuerte botazo que lo ha sacado del combate. Ahora Terry Funk es el hombre que está dominando. Ambos están en mala condición, pero lo cierto es que Dory Funk continúa a la expectativa fuera del cuadrilátero, pendiente a lo que pueda suceder. Ahí Carlitos se lleva en tremenda enredadera a Terry Funk, y aparentemente Carlitos Colón ha ganado el encuentro, Hugo. Se produjo la cuenta de tres.